Cuando los visitantes inesperados encontraron a Heráclito calentándose al lado del fuego, este les dijo: «También aquí están los dioses. He buscado dentro de mí. El tiempo es un niño que mueve las fichas en un juego. El poder de los reyes lo tienen los niños. El fanatismo es la enfermedad sagrada. Hay dos formas de buscar la verdad. La primera es pedir prestado el conocimiento y la segunda es buscarlo por cuenta propia». Claro está que es más fácil pedir prestado, pero lo prestado nunca es propio y lo que no es propio no puede ser verdad. Es necesario que se cumpla esta condición. La verdad debe ser propia. Es probable que yo haya conocido la verdad, pero me es imposible transferírtela puesto que el acto mismo de la transferencia la pervierte. Esa es la naturaleza de la verdad. Por tanto, nadie puede dártela, no puedes tomarla prestada, no puedes robarla y tampoco comprarla, debes saberla. A menos que sepas, tu conocimiento no es saber, sino un escondite para la ignorancia, nada más que un engaño. Lo primero que debes recordar es que la verdad es un fenómeno que se vive. ¿Quién puede vivir por ti? Debes vivir la vida, nadie más puede hacerlo por ti. ¿Quién puede amar por ti? Ni los sirvientes ni los amigos pueden hacerlo. Tú mismo debes amar. Jean-Paul Sartre dice en alguna parte que tarde o temprano llegará el momento en que las personas contratarán sirvientes para que amen por ellas. Claro que los ricos ya van hacia allá. Tarde o temprano, las personas que tengan cómo pagarlo ya no se tomarán la molestia. ¿Para qué molestarse si un sirviente puede hacerlo? Pueden encontrar un sirviente bueno y hermoso que ame en su lugar a fin de poder dedicarse a otras cosas más importantes. El amor podría delegarse en manos de los sirvientes. Mulla Nasruddin me dijo una vez: «Me interesa mucho la felicidad de mi esposa». Yo pregunté: «¿Qué estás haciendo al respecto?». A lo cual respondió: «He contratado un detective privado para que me ayude a dilucidar las razones». «¿Puede otra persona amar en tu lugar?». «No, es imposible. No puedes vivir la vida por poder, no puedes amar por poder y tampoco puedes llegar a la verdad por poder. Esa es la naturaleza de las cosas. No hay manera de dar un golpe de astucia. La gente ha hecho el intento. Hay una persona que sabe. Podemos obtener de ella la verdad o tomarla prestada. Pero la verdad es preciso vivirla. No es algo que esté afuera, sino un crecimiento interno. No es una cosa o un objeto. Es la propia subjetividad. La verdad es subjetividad. Por consiguiente, no la puedes obtener de nadie, ni de las escrituras, los Vedas, el Corán o la Biblia. No, Jesús no es de mucha ayuda, como tampoco lo es Buda. Es necesario vivir y no hay atajos posibles. Deberás recorrer tu propio camino y sufrir. Caerás muchas veces, te equivocarás otras tantas, te apartarás del camino. Así son las cosas. Es cuestión de volver al camino una y otra vez y reiniciar la búsqueda continuamente. El camino se pierde muchas veces. Viajarás en círculos y regresarás al mismo punto repetidamente. Sentirás que no avanzas, pero sigue buscando. Continúa tu búsqueda sin sentirte abatido ni derrotado. Mantén viva la esperanza. Esa es la cualidad del buscador. El buscador confía y espera. Puede esperar por siempre. Tiene paciencia y no interrumpe su búsqueda, aunque no siempre sus pasos lo lleven hacia la meta. A veces camina en dirección contraria. Pero aunque equivoque la dirección, aprenderá porque a través de los errores también se aprende. La persona que le teme a los errores no puede aprender. Si teme que pueda apartarse del camino, no podrá emprender el viaje. Por esta razón la mente dice: es mejor preguntar a los iluminados, a los que saben, y recibir la verdad de ellos. Pero la verdad por esta supuesta persona no existe, es simplemente una mentira. Una verdad de segunda mano es una mentira. Una verdad debe ser verdadera, original, de primera mano, nueva y siempre virgen. Heráclito dice: he buscado en mí mismo. Lo que quiere decir con eso es: no repito algo que haya oído. Yo mismo he buscado. No es algo que haya aprendido, sino algo que ha salido de mi propio crecimiento. Es crecimiento, es subjetividad, es mi propia experiencia. La experiencia, cuando es propia, transforma. Jesús dice: la verdad libera. Pero tú conoces muchas verdades que no te han liberado. Todo lo contrario, se han convertido en cadenas y ataduras.
La verdad libera, las mentiras se convierten en una prisión. Por eso dice Heráclito, el fanatismo es la enfermedad sagrada. El hombre que se conoce a sí mismo no es fanático, jamás se obsesiona con una teoría ni es sectario. Jamás afirma que solamente él tiene la verdad, porque cuando alguien sabe una verdad, sabe que ella tiene múltiples facetas y que hay millones de maneras de verla. Y cualquier cosa o persona que se cruce en su camino es única. Nunca ha sido como es en el momento y jamás será igual nuevamente. Porque el hombre nunca ha estado allí y esa cosa o persona individual es totalmente singular. Entonces cada visión, cada encuentro con la verdad es singular. No tiene comparación. El hombre que se conoce a sí mismo también sabe que hay millones de caminos y que la verdad tiene millones de caras. ¿Cómo podría ser sectario? ¿Cómo podría decir, solo mi verdad es verdadera, solo mi Dios es Dios y el Dios de los demás es falso? Así hablan quienes tienen una verdad prestada. En el mundo hay millones de religionarios que afirman poseer la verdad. Sin embargo, no han encontrado el saber, no han buscado en sí mismos. De lo contrario, ¿cómo podrían pasar de largo? ¿Cómo podrían perderse la experiencia multifacética, el fenómeno de la verdad? No pueden reclamar su propia verdad, porque cuando alguien alcanza el saber sabe que no hay un yo que pueda reclamar nada para sí. ¿Cómo podría haber sectarismo? El verdadero hombre religioso no reclama nada para sí. Se acomoda, no tolera, porque la simple afirmación de yo tolero encierra intolerancia. No dice, soy cristiano y tú eres hindú pero soy persona tolerante. Es probable que también tengas la verdad porque si yo tengo la verdad es probable que tú también, entonces te tolero. La tolerancia siempre encierra intolerancia, el vocablo mismo es intolerante. Por tanto, cada vez que una persona diga, soy tolerante, ten presente que tras esas palabras oculta su intolerancia. ¿Qué quiere decir con eso de su tolerancia? ¿Acaso cree que ocupa un sitial y se digna tolerar a los que están más abajo por compasión? El cristiano dirá, sí, hay muchas maneras, pero la mía es la mejor. Sí, otros han llegado por otros caminos, pero el mío es una gran autopista. También eso es intolerancia. ¿Por qué esa afirmación? ¿Por qué ese yo? ¿Por qué ese ego? Por eso las religiones se tornaron tan beligerantes. Han asesinado, han matado, han cometido toda clase de pecados. Existen para liberar a los hombres y llevarlos más allá de todo pecado, pero han cometido todos los pecados. Las religiones han matado más que nadie, han sembrado más desgracias, luchas y conflictos que ninguna otra cosa en esta tierra. Esta tierra es fea a causa de tantas iglesias, templos y mezquitas. Las religiones no han unido a los hombres sino que los han dividido. No han hecho de la humanidad una sola. Hablan de amor pero han creado el odio. Hablan de paz pero crean toda clase de razones para que exista la violencia. Alimentan la violencia mientras hablan de paz. ¿Por qué? La causa no es la religión misma, sino el fanatismo. Heráclito dice, el fanatismo es la enfermedad sagrada. Las enfermedades son malas, pero cuando son sagradas son peores. Cuando una enfermedad parece sagrada deja la impresión de ser el máximo estado de salud. La fealdad penetra siempre que alguien afirma, soy la única verdad, y la afirmación puede adoptar formas muy sutiles. Estos locos han obligado a sus dioses a decir cosas que parecen absurdas. Los mahometanos dicen, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Dios se agotó con Mahoma? Entonces Dios es muy pobre. ¿Y Mahavira? ¿Y Buda? ¿Y Jesús, Krishna, Lao Tse, Heráclito? ¿Y qué decir de todas esas personas que algún día serán los profetas? ¿Qué pasa con la totalidad? Mahoma es hermoso, pero los mahometanos afirman que es el único profeta y es ahí cuando entra la fealdad. Jesús es maravilloso pero los cristianos afirman que es el Hijo único de Dios. ¿Por qué el Hijo único de Dios? ¿Entonces qué eres tú, un bastardo? Si Él es el único Hijo de Dios, ¿entonces qué es toda esta existencia? ¿De dónde vienes tú si Él es el único Hijo de Dios? ¿Entonces quién es tu Padre? No, Dios es potencial infinito. De Él pueden venir millones de Jesuses sin que por ello se agote. Él permanece inalterado y por eso es omnipotente. Si tuviera solamente un hijo parecería más impotente que omnipotente.
Su creatividad nunca termina y tampoco su labor de creación. Por eso es infinito. Pero los cristianos afirman que Jesús es el Hijo único de Dios. ¿Por qué esa afirmación? Porque de esa manera pueden afirmar que su libro es el único. La palabra Biblia significa el libro. No le han dado otro nombre porque para ellos es el único libro y todo lo demás es basura. ¿Y los Upanishads qué? ¿Y las enseñanzas de Buda? ¿Y el Tao Te Ching de Lao Tse? ¿Por qué tendría la Biblia que ser el único libro? Es maravillosa, pero enferma cuando se convierte en el único libro. Esa es la enfermedad sagrada. Cuando alguien afirma que su verdad es la totalidad, es porque el ego ha entrado en escena. La verdad no necesita afirmaciones. Sencillamente existe en toda su belleza. Se le puede ver, pero no reclama nada. En efecto, la verdad nunca trata de convertir a nadie. Ayuda, ama, desea tu transformación, pero no hace ningún esfuerzo por convertirte. Pero los hindúes tratan de convertir a los cristianos en hindúes, y los cristianos tratan de convertir a los hindúes en cristianos. ¿Por qué ese esfuerzo? Porque creen que tienen la única llave y que todos los demás irán al infierno. El esfuerzo de convertir hace que el camino sea muy estrecho. El camino es infinito porque lleva al infinito. ¿Cómo puede ser el camino estrecho si la meta es el infinito? En efecto, el hombre religioso no es cristiano, ni hindú, ni musulmán. En eso consiste mi ayuda, en ayudarte a que no seas cristiano, ni hindú, ni musulmán. ¿Por qué no sencillamente ser? ¿Cuál es la necesidad de portar la etiqueta de una secta? Es hermoso si te sientes bien, sin amar a Jesús. También es maravilloso que ames a Buda, pero ¿por qué ser sectario? ¿Por qué desarrollar prejuicios? Tu amor es hermoso y si te ayuda es bueno, muévete en esa dirección. Pero hay millones de personas que caminan en distintas direcciones. Déjalas mover, ayúdalas a llegar a donde quiera que vayan. Ayúdalas a moverse a su manera y permíteles hacer lo suyo. No las obligues a cambiar. Si al verlas sientes algo y nace en ellas el deseo de cambiar su camino, permíteles decidir. Por eso Heráclito cayó totalmente en el olvido, porque nunca creó una secta alrededor suyo. Tenía seguidores, pero nunca creó una secta y nunca reivindicó nada. Nunca dijo, esta es la única verdad. ¿Cuál es el atractivo de esa frase? ¿Por qué otros se sienten atraídos cuando alguien dice, esta es la única verdad? A causa de la incertidumbre y la confusión, cuando alguien afirma tener la única verdad, las personas piensan, debe saber o, de lo contrario, ¿cómo podría hacer esa afirmación? La afirmación se convierte en una influencia sutil y el poseedor de esa verdad parece tener autoridad. Pero recuerda muy bien que la persona que sabe y entiende siempre duda. No habla con autoridad porque se siente impotente para expresar la verdad en palabras y por tanto titubea. En sus palabras encontrarás poesía, pero nunca declaraciones. La persona tiene a su alrededor un halo sutil que transmite una sensación de certeza, pero esa certeza no viene de sus afirmaciones. Sus palabras siempre tienen un tono de duda. Antes de decir nada titubea porque sabe que nada de lo que diga será la verdad y sabe que lo que sea que trate de hacer será peligroso. Es peligroso porque las palabras destruyen, y además cada quien les atribuye un significado particular. El hombre de entendimiento titubea. No sabe lo que ha de suceder con sus palabras. Es imposible saber lo que otros harán con sus palabras y cada una de ellas puede adquirir un significado muy grande para los demás o traducirse en un esfuerzo significativo para los demás. El hombre sabio duda, observa, mira alrededor de la otra persona, trata de encontrar el centro del ser de esa persona antes de decir algo. Procede de esa manera para que sus palabras no se conviertan en fuente de malos entendidos, en un camino erróneo. Para que, si sus palabras ayudan, sea para bien y no para mal. Pero el hombre que ha tomado prestado el conocimiento nunca duda. Es muy seguro. Basta con oír a los misioneros cristianos. Parecen tan seguros que esa misma seguridad revela su estupidez. ¿Por qué esa certeza? No saben nada, solamente se han entrenado para todo. Yo solía visitar una escuela teológica cristiana. Solía ver cómo preparan a los sacerdotes y ministros y me sorprendía, todo me parecía supremamente estúpido. Hasta practican los gestos. Cómo pararse en el púlpito, qué decir, cómo decirlo, cuándo levantar la voz y cuándo susurrar. Todo es aprendido. Parecen actores.
No saben nada pero nunca titubean porque tienen el entrenamiento. El entrenamiento no puede engendrar religiosidad, ni la disciplina ni la instrucción pueden hacer de ti una persona religiosa. Podrás aprender a ser un actor muy capaz, tan capaz que no solamente engañas a los demás sino también a ti mismo. El psicoanálisis explica esta situación. La persona que alberga dudas en su interior necesita dar una apariencia de seguridad porque le teme a su propia incertidumbre y entonces se aferra a ciertas afirmaciones. El hombre seguro de sí mismo no se molesta, puede darse el lujo de titubear y no teme. Puede pronunciar tranquilamente un quizás, no tiene necesidad de hablar con certeza. Puede decir Dios es el verano y el invierno, Dios es el día y la noche, Dios es la saciedad y el hambre, Dios es la calma y la inquietud, puede ser paradójico. Recurre a la paradoja para dar la sensación de no afirmar nada sino de sencillamente expresar el hecho. Y si el hecho es complejo, que así sea. Si el hecho es contradictorio, entonces las palabras también lo serán y darán paso a una auténtica reflexión. No se le puede pedir a una persona ilustrada que sea tan paradójica, Dios es el verano y el invierno, no. Ella tiene certeza absoluta sobre Dios. Dios es el día, nunca la noche. Dios es la luz, nunca la oscuridad. Dios es bueno, nunca malo. Dios es paz, nunca guerra. ¿Qué sucede cuando Dios es a la vez guerra y paz? Vienen la incertidumbre y la duda. Heráclito dice, he buscado dentro de mí. Por eso es tan paradójico. Busca siempre la paradoja. La hallarás siempre en aquel que ha buscado dentro de sí. No hay más salida porque la existencia misma es paradójica y es preciso representarla tal y como es. Pero el misionero nunca ha buscado. Ha aprendido mucho, puede citar las escrituras, en realidad no puede hacer otra cosa que citar las escrituras. Y sabes muy bien que el diablo es muy diestro en citar las escrituras. Es el misionero perfecto. Cuando los visitantes inesperados encontraron a Heráclito calentándose al lado del fuego, este les dijo, también aquí están los dioses. Nunca estuvo en un templo, porque el hombre de percepción que tiene los ojos bien abiertos y sabe oír y sentir no tiene necesidad de acudir al templo. También aquí están los dioses. Dios no es una persona. Dios es la totalidad. Dios es existencia. Imagina la escena, Heráclito calentándose al lado del fuego, el crujir de la leña al quemarse, las llamas elevándose hacia el cielo, el calor suave debió ser una noche fría de invierno e inesperadamente se presentan unos visitantes. ¿Qué haces? Le preguntan, y él responde, también aquí están los dioses. Lo que quiso decir es que esa es su oración, el hecho de calentarse es una oración cuando el fuego se convierte en un fenómeno divino. Me recuerda a Ikkyu, un maestro zen. En uno de sus viajes encontró albergue en un templo por una sola noche. Hacía mucho frío, de manera que quiso encender fuego. Al no encontrar leña por ninguna parte, quemó una figura de Buda hecha de madera que había en el templo. El sacerdote dormía profundamente pero el ruido, el fuego, el movimiento de Ikkyu de un lado para otro lo despertaron. Grande fue su desconcierto cuando vio lo sucedido. El hombre era un monje budista y además un maestro muy famoso. Saltó de su cama a toda carrera y exclamó, ¿qué crees que haces? Has quemado un Buda. Ikkyu tomó un trozo de madera y escarbó en las cenizas, pero no quedaba prácticamente nada de la figura. El sacerdote dijo, ¿qué buscas? Ya no hay nada ahí. Ikkyu dijo, busco los huesos, Buda debe tener huesos. El sacerdote se burló y dijo, ahora estoy completamente seguro de que estás loco. ¿Cómo puede un Buda de madera tener huesos? Ikkyu dijo, entonces trae los otros dos Budas también, porque la noche es larga y hace mucho frío, y el Buda que llevo en mi interior necesita un poco de calor. Estos Budas son solo de madera, de manera que no te preocupes. Aquí adentro están los huesos y un Buda de verdad, y este Buda necesita un poco de calor. Estos Budas de todas maneras no sirven, no tienen huesos, de manera que no te preocupes. El sacerdote lo echó del templo. La noche era muy fría, pero hay personas que adoran a un Buda de madera y expulsan a un Buda de verdad. A la mañana siguiente miró afuera para ver qué había sido de Ikkyu. Estaba sentado afuera del templo, cerca de un mojón del camino en posición de adoración. Comenzaba a salir el sol, la mañana era hermosa, y había encontrado unas flores cerca de allí. Puso las flores encima del mojón y se dispuso a adorarlo.
El sacerdote salió y preguntó, ¿qué haces? En realidad estás totalmente loco. Anoche quemaste un Buda y ahora adoras un mojón del camino. A lo cual Ikkyu replicó, también aquí hay un dios. Heráclito dice, también aquí están los dioses. Para quien está en capacidad de sentir, cada momento es divino, en todo hay divinidad, y todo lo que existe es sagrado. Quien no siente puede acudir a los templos, las mezquitas y las iglesias, pero tampoco allí encontrará nada porque es la persona la que necesita una transformación, no la situación. La situación es la misma. Dios está en el templo, afuera de él, en todas partes. Es la persona quien es incapaz de ver y entonces cambia de lugar. Sale de su casa para ir al templo en busca de Dios. Lo que se necesita es una transformación interior. Cambiar la situación no servirá de nada. Se necesita una reorientación psicológica, una forma completamente distinta de ver las cosas. Entonces, súbitamente, todo el mundo se convierte en un templo y no hay nada más. Para Heráclito, el fuego se convirtió en el símbolo, un símbolo verdaderamente hermoso. Heráclito dice que el fuego es la sustancia esencial de la vida. Y así es. Los físicos modernos concuerdan con Heráclito. Están de acuerdo en que la electricidad es la base de toda la existencia, que todas las cosas son distintas manifestaciones de la electricidad. Para Heráclito es el fuego. ¿Acaso hay alguna diferencia? La palabra fuego es más hermosa que la palabra electricidad. El fuego da la sensación de más vida. Cuando decimos que la electricidad es la base, el universo adquiere un carácter mecánico y Dios parece ingeniero, porque la electricidad se ha asociado con un mecanismo. Pero la electricidad es fuego. Los hindúes han dado a este elemento básico el nombre de prana o vitalidad. Pero la vitalidad es fuego. Cuando estamos vivos y llenos de vitalidad, hay un fuego que arde dentro de nosotros. Henry Bergson ha dado a la base de todo el nombre de Elan Vital, lo mismo que el prana. Los buscadores de alguna manera se acercan al fuego. En el fondo de esta existencia está el fuego. El fuego es vida. Zaratustra tiene razón al conceder la supremacía divina al fuego. Seguramente coincidió con Heráclito, puesto que fueron contemporáneos. El fuego se convirtió en el dios supremo para los seguidores de Zaratustra. El fuego alberga muchas cosas en su interior. Es preciso comprender el fenómeno del fuego, el símbolo, pero recordar que es una forma de hablar, una metáfora. Desde el fondo de sus palabras, Heráclito desea indicar que el fuego es el substrato. Observa el fuego alguna noche de invierno. Siéntate al lado del fuego y solo obsérvalo y siente su calor. El frío es muerte, el calor es vida. Un cadáver es frío mientras que un cuerpo vivo es tibio. El cuerpo necesita mantener un cierto calor continuamente. Hay un mecanismo interno que mantiene la temperatura dentro de un cierto límite donde es posible la vida. La vida humana existe entre los 35 y los 43 grados centígrados, solamente entre esos 8 grados. Otras formas de vida existen a otras temperaturas, pero la vida humana existe entre esos 8 grados. Muya Nasruddin estaba muy enfermo, con una fiebre muy alta. Cuando el médico dijo, 40 grados, Muya abrió los ojos y preguntó, ¿cuál es la marca mundial? Porque el ego siempre piensa en términos de marcas mundiales. Pensaba, quizás no logre vencer a nadie de ninguna otra forma, pero sí romper la marca mundial de la fiebre. Sin embargo, más allá de los 43 grados, ya no hay marca porque la persona sencillamente desaparece ante la imposibilidad de absorber tanto fuego. Por debajo de los 35 grados también desaparece porque el frío de la muerte toma el lugar del fuego. Por eso hablamos de una acogida cálida, no de una acogida fría. El amor es cálido, no frío, porque el frío simboliza la muerte mientras que el calor simboliza la vida. El sol es la fuente del fuego. Sencillamente observa cómo en la noche todo adquiere un tinte de tristeza. Hasta los árboles y los pájaros hacen silencio. Todas las melodías desaparecen. Las flores se cierran y toda la tierra se recoge a la espera del amanecer. Antes de salir el sol, toda la tierra se apresta a darle la bienvenida. Los pájaros comienzan a cantar en señal de bienvenida. Las flores abren sus pétalos nuevamente. Todo entra en movimiento y cobra vida de nuevo. El fuego también es un símbolo muy significativo en otros sentidos.
Si observas las llamas, verás un movimiento incesante hacia arriba. El agua fluye hacia abajo mientras que el fuego fluye hacia arriba. Por eso los hindúes hablan del ascenso del fuego del Kundalini. Al elevarnos no somos como el agua sino como la llama del fuego. Cuando nuestro ser interno se transforma, sentimos una llama que asciende. Hasta el agua asciende en forma de vapor al contacto con el fuego. En una de las escrituras más antiguas de Tíbet se dice que un maestro es como el fuego y un discípulo es como el agua. Si el discípulo entra en contacto profundo con el maestro, su cualidad cambia y se convierte en la cualidad del fuego, lo mismo que el agua caliente se evapora. El agua sin fuego corre hacia abajo. Con el fuego se produce inmediatamente un cambio. Por encima de los 100 grados, el fuego permite que el agua ascienda y la dimensión cambia. El fuego siempre se mueve hacia arriba. Aunque sostengas una lámpara hacia abajo, la llama subirá porque no puede bajar. El fuego es un esfuerzo por alcanzar el pico más alto, el omega. Además, si observas una llama, la verás solamente durante unas milésimas de segundos antes de que desaparezca. Mientras más te eleves, más desaparecerás. Mientras más desciendas, más sólido serás. Observa el agua. Mientras más baja y más se enfría, se congela. Entonces es como una piedra y todo el movimiento cesa. Cuando el agua se congela, está muerta. Es necesario derretirla mediante el fuego para que el movimiento reaparezca. Habrá que calentarla hasta los 100 grados para que comience a ascender. Entonces hay tres etapas. Ausencia de movimiento en estado de congelación. Un movimiento descendente, cuando eres como el agua. Y finalmente el movimiento ascendente, cuando te evaporas. En ti existen prácticamente las tres etapas simultáneamente. Alguna parte de ti es como el fuego que asciende, es una parte minúscula, por eso me has buscado, o, de lo contrario, no habrías tenido necesidad de hacerlo. ¿Por qué viniste a mí? Debe haber en ti una parte minúscula que tiende hacia arriba pero se siente a la vez jalonada hacia abajo por todo tu ser. De ahí la angustia. Sabes que una parte de ti tiende hacia la divinidad. Hay momentos en los cuales sientes que podrías volar como las aves, pero son momentos breves. En esos mismos momentos, la parte más grande de ti cuelga como una roca. Casi el 90% de ti es como el hielo. El 90% se mueve como el agua, hacia abajo. En el sexo, en la ira, en el odio te mueves hacia abajo, pero al menos es mejor tener algo de movimiento que no tener nada. Por eso, si detecto en ti una gran parte congelada, mi consejo es que te enamores, que busques sexo, porque al menos con eso podrás derretirte. Aunque no volarás porque el movimiento será descendente, el movimiento en sí será bueno. Una vez que hay movimiento es posible un cambio de dirección y de dimensión. Pero en estado de congelación, basta con ir a los monasterios para encontrar ejemplos perfectos de agua congelada. Ve a los monasterios católicos o jainistas. Allí, en lugar de hombres, encontrarás cubos de hielo perfectamente congelados, porque están en contra del sexo, de la comida, de todo. Para ellos todo es negación. Con la negación, la vida pierde poco a poco su fuego, porque el fuego es una fuerza positiva. Quien niega se enfría. La negatividad es una forma de suicidio. Cuando te congelas, mueres lentamente, parte por parte. Pero eso no es un logro sino una caída. Cuando veo a las personas congeladas les digo, busquen sexo, pues eso les ayudará. Claro está que no las llevará hasta la meta última, pero al menos se pondrán en movimiento. El sentimiento de amar a otra persona pone en movimiento la energía. Eso explica la excitación que se siente en el sexo. El fuego comienza a funcionar y durante el acto sexual se eleva la temperatura. El amor es como una fiebre temporal creada por la mente. Por eso después de hacer el amor sobreviene un estado de relajación profunda. Cuando se alcanza el orgasmo se produce un fluir completo de la bioenergía en movimiento. Las personas que no alcanzan orgasmos profundos son difíciles y también encuentran difícil la meditación porque carecen de movimiento. Por tanto, ¿cómo podrían ascender? Lo primero es el movimiento. Lo segundo es elevar el movimiento. Son muchas las personas que no pueden moverse y que se congelan a causa del miedo. Es fácil ver sus cuerpos como fenómenos congelados. Al tocarlas sus cuerpos están fríos.
Estrecharles la mano es como tocar una rama muerta de un árbol, puesto que no hay movimiento. No se siente la transmisión de la energía al tomarlas de las manos. La mano queda allí como una rama seca que no da, no recibe, no comunica. Al observar a esas personas se puede saber por su andar, su expresión y sus movimientos que no son orgásmicas. Lo primero que debe saber un maestro sobre ti es si eres orgásmico o no. Si eres orgásmico, todo su cuerpo vibra al hacer el amor y el fenómeno vibrante es tan profundo que desapareces por un segundo al transformarte en una corriente. La energía se mueve como una marejada de los pies a la cabeza y todos los bloques de hielo se derriten. Después de hacer el amor caes en un sueño profundo porque la energía se ha movido. Después de un juego prolongado sientes fatiga, pero es una fatiga muy agradable. Ese cansancio es relajación y el cuerpo se siente lleno de vida. De ahí el gran atractivo del sexo. Es realmente el esfuerzo del cuerpo por encontrar la forma de ser orgásmico, de fluir como un río y evitar la congelación. Cuando te congelas no te puedes relacionar. Cuando te congelas te encierras dentro de ti mismo y formas una cárcel desde la cual no hay forma de llegar a Dios. Debes fundirte. Antes de alcanzar la divinidad, antes de poder relacionarse con la divinidad, tendrás que relacionarte con otras personas de este mundo, porque a través de las relaciones con otros seres humanos, cuando amas y te interesas, el cuerpo se funde y fluye. Cuando fluyes estás listo para un siguiente paso. En el estado de energía fluida es muy sencillo calentar el cuerpo de una cierta manera interior. Todas las meditaciones son métodos para dar calor, mucho más calor del que puede conseguirse en el sexo. Las meditaciones, en particular las que hacemos aquí, tienen por objeto crear fuego en tu interior. A través de la respiración, una respiración rápida y caótica, se crea el fuego porque la respiración aporta cada vez más oxígeno, el cual promueve la combustión. Sin oxígeno no hay fuego. La llama arde debido al oxígeno y, sin él, la llama se apaga automáticamente. Es necesario llevar más oxígeno a tu cuerpo porque está demasiado congelado. No estás lo suficientemente vivo, lo suficientemente caliente. Las personas, en particular las congeladas, me dicen que no les agrada la meditación dinámica. No les agrada porque están congeladas y han invertido mucho en su congelamiento. No aman pero creen ser brahmacharis, célibes, cuando en realidad no son más que cubos de hielo. No hay movimiento en sus vidas y aún así creen que se han desapegado. Pero es un despego en el cual no fluyen en lo absoluto. Por supuesto que el hombre célibe se ha desprendido, pero está totalmente muerto. En realidad eso es lo que ha sucedido en todos los monasterios del mundo. Sin embargo, el desapego puede darse de manera totalmente distinta. Es un desapego cualitativo y diametralmente opuesto, el cual ocurre cuando es tal el estado de vida, es tan grande el fuego, que el agua ya no fluye hacia abajo sino que comienza a fluir hacia arriba. Debes crear más fuego en tu interior, convertirte en horno. Absorbe más oxígeno, haz un mayor esfuerzo, concede al cuerpo tanto movimiento como sea posible y llénalo de energía vibrante. La energía ya está allí, solo es cuestión de ponerla a vibrar. Vive como una llama que quema desde ambos lados. Solamente así descubrirás un buen día que tu energía fluye hacia arriba, que te has convertido en una llama. Entonces te percibirás hasta cierto punto, pero después dejarás de ser. Desaparecerás súbitamente en el cosmos para ser uno con la divinidad. Ese es el símbolo del fuego. Se deja ver por unos pocos segundos y después desaparece. Un Buda desaparece continuamente. Mírame. Si estás en capacidad de ver, notarás que desaparezco continuamente. Puedes ver solamente hasta cierto punto. Por eso se puede ver el aura alrededor de la persona que ha despertado. El aura no es otra cosa que un fuego que desaparece continuamente. Puedes ver hasta cierto punto, y más allá del aura no hay nada porque desaparece. Heráclito tiene toda la razón al identificar el símbolo. No es una afirmación filosófica, aunque los historiadores de la filosofía griega creen que Heráclito propone un elemento como lo han hecho otros filósofos como Tales, Anaxágoras, Anaxímenes. Los elementos son cuatro: tierra, agua, fuego y aire, y hay filósofos que han propuesto que el elemento básico es la tierra. Otros han propuesto que el agua es el elemento básico. Otros han propuesto el fuego. Y hay quien ha propuesto el aire.
Aunque Heráclito propone que el fuego es el elemento básico, no se lo debe interpretar de la misma manera que a Tales. Heráclito no afirma nada. No hace ninguna declaración sobre un tema o una teoría filosófica. No propone una doctrina. Lo suyo es poesía, no filosofía. Ofrece un símbolo que significa mucho más que la palabra en sí. Observa el fuego externo, después el fuego interno, y trata de ser una llama hasta donde te sea posible. Por eso, cuando los visitantes inesperados encontraron a Heráclito calentándose al lado del fuego, este les dijo: «También aquí están los dioses. He buscado dentro de mí. Y no lo digo porque otros lo hayan dicho, lo he vivido». Heráclito dice: «El tiempo es un niño, que mueve las fichas en un juego. El poder de los reyes lo tienen los niños. El verdadero poder es de los niños, y el tiempo es un niño que mueve las fichas en un juego». En unas pocas palabras condensa todo el concepto de Leela, juego. La vida es como un juego, de manera que no la conviertas en un negocio porque se te pasará de largo. Pasará de largo si conviertes en negocio serio aquello que es un juego. Juega bien, pero no pienses en sacar provecho del juego. Sé como los niños que sencillamente juegan sin preocuparse por lo que puedan obtener del juego. Los niños, aunque pierdan en el juego, brincan y saltan de alegría. El fracaso no es fracaso si es un juego. La derrota no es derrota si es un juego. Pero cuando se trata de un negocio serio, hasta la victoria es una derrota. Pregúntales a los Napoleones y Alejandros del mundo. Hasta la victoria es derrota. ¿Qué encuentran al final? Salen victoriosos pero no han logrado nada. Ansiaban tanto ese resultado y ahora que lo han conseguido, se sienten frustrados y sienten que han desperdiciado la vida. Recuerda que si persigues metas desperdiciarás la vida, porque la vida no tiene meta. Es un juego sin propósito. No va para ninguna parte, es solamente cuestión de gozo. Esto es lo más difícil de comprender, porque la mente es matemática y pregunta: entonces, ¿cuál es el significado, cuál el propósito de la vida? No hay propósito ni significado. Entonces la mente responde inmediatamente: si no hay significado, entonces ¿para qué vivir, por qué no suicidarse? Pero verán, si la vida tuviera significado todo sería repugnante porque sería como un negocio. Si hay propósito, la vida pierde su poesía. Hay poesía porque no hay propósito. ¿Por qué florece una rosa? Si le preguntas a la rosa, esta respondería: no lo sé, pero es tan bello florecer que no hay necesidad de saber. Florecer es hermoso en sí. Si le preguntas a un pájaro por qué canta, quedaría perplejo ante la necedad de la pregunta. El canto es tan bello, es una bendición tan grande que para qué preguntar. Pero la mente busca la meta porque siempre desea alcanzar algo, es incapaz de limitarse a disfrutar. Necesita alcanzar algo en el futuro, lograr alguna meta para sentirse bien. Si no hay nada para lograr, la mente fracasa. Pero el fracaso es el final inevitable del esfuerzo. No hay propósito, no hay meta. En este mismo momento toda la existencia está de fiesta, toda ella menos tú. ¿Por qué no participas? ¿Por qué no ser como la flor que abre sus pétalos sin perseguir objetivo alguno? ¿Por qué no ser como el río que fluye sin propósito alguno? ¿Por qué no ser como el océano que rumorea de alegría? Esto dice Heráclito: el tiempo es un niño, que mueve las fichas en un juego. El poder de los reyes lo tienen los niños. Cada niño es un rey. Observa a los niños, cada uno es un rey, un emperador. Observa su movimiento. Aunque el niño vaya desnudo, ningún emperador puede competir con él. ¿Por qué son tan hermosos los niños? Todos los niños son bellos, sin excepción. ¿En qué radica la belleza de un niño? En que no está contaminado todavía por la mente, la cual solo busca propósito, significado y metas. El niño se limita a jugar y no se preocupa por lo que pueda traer el día siguiente. Un pequeño llegó a casa y encontró a su madre furiosa. Me han dicho los niños del vecindario que le lanzaste barro a la boca a una niña y que estuviste castigado fuera del salón todo el día. Sí, dijo el niño. Horrorizada, la madre preguntó: ¿por qué le lanzaste el barro? El niño se encogió de hombros y dijo: es que tenía la boca abierta. La razón es irrelevante. Es suficiente que hubiera tenido el barro en la mano y que la niña hubiera tenido la boca abierta. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Sencillamente sucedió.
pedimos razones, pero el porqué es irrelevante para un niño. Las cosas simplemente suceden. La boca estaba abierta y él tenía el barro en la mano. Realmente no hizo nada. El castigo es impropio porque él no hizo nada, las cosas sencillamente sucedieron así. Fue una coincidencia que la niña estuviera allí con la boca abierta. No quiso hacer nada en particular, ni provocar un daño, ni ofender. Sencillamente acogió la oportunidad y la disfrutó. Pero nosotros preguntamos el por qué. Hay un abismo entre los niños y los adultos. Son dos polos distintos. El niño no comprende lo que dicen los adultos porque vive en una dimensión totalmente diferente, la dimensión del juego. Los adultos no comprenden lo que hacen los niños porque los adultos son serios, hablan de negocios, de razones y de causas. Adultos y niños no pueden converger, no pueden comprenderse, a menos que el adulto vuelva a ser niño. Solo un santo, un verdadero sabio comprende al niño, porque él también es niño. Entiende. El otro día leí el diario de un niño. En un día correspondiente al 25 de diciembre había escrito: mi tío Juan me regaló una pistola de aire. Mi tío Juan es el mejor tío del mundo. Nunca había tenido ni nunca tendré otro tío como él, etcétera, etcétera. Pero está lloviendo y no puedo salir. Me gustaría salir de cacería inmediatamente. Diciembre 26. Sigue lloviendo y me estoy sintiendo muy inquieto. Diciembre 27. Sigue lloviendo, me siento frustrado y muy agresivo y violento. Diciembre 28. Sigue lloviendo, le disparé a mi tío Juan. Ese es el mundo de un niño. Se mueve sin propósito en medio de su juego. El juego de por sí es suficiente. Si logras volver a ser niño, habrás logrado todo. Si no logras volver a ser niño, te habrás perdido de todo. El sabio es un niño nacido dos veces. Los niños nacidos una vez no son niños de verdad porque crecen. El segundo nacimiento es el verdadero nacimiento, porque cuando alguien nace dos veces es porque se ha dado nacimiento a sí mismo. Es una transformación a través de la cual ha vuelto a ser niño. No pide razones ni pregunta por qué, sencillamente vive. Fluye con el momento independientemente de lo que éste traiga, no tiene planes ni proyecciones. Vive sin esperar nada, y esa es la única forma de vivir, de lo contrario se vive simplemente en apariencia sin estar vivo de verdad. Para el niño no hay bueno ni malo, no hay Dios ni demonio. Un niño lo acepta todo. El sabio lo acepta todo. Por eso puede decir que Dios es el invierno y el verano, la paz y la guerra, maldad y bondad a la vez. Para un santo la moral desaparece y todas las líneas divisorias se borran. Todo es santo y cada sitio es sagrado. Una vez me alojé en casa de una familia cristiana. La madre hablaba con su hijo y le decía: no está bien así, no debes orar en voz tan alta, casi a gritos. No hay que gritar las oraciones. Dios te oye, no hay necesidad de gritar. Pero el niño respondió: pero dice que todos griten tu nombre. Los niños viven en otro mundo. La madre estaba muy molesta. Yo le dije: no lo molestes, no perturbes su infancia, es demasiado pronto. Déjalo seguir su propio camino en la oración porque lo disfruta y el gozo es lo más importante, no la forma. Es hermosa la forma como salta y grita el nombre de Dios. ¿Por qué enseñarle de otra manera? Así deben ser las cosas. Todo gozo se convierte en oración. Si la oración se convierte en una disciplina impuesta desde afuera, se sentirá preso. Déjalo gritar y saltar, y yo te aseguro que Dios lo oye. El punto no es si grita o no, sino si disfruta. El hombre que puede ser dichoso no necesita orar, la oración es mal sustituto. El hombre que experimenta la dicha no necesita meditar. El hombre dichoso puede vivir con dicha cada momento y con eso habrá hecho lo único que necesita hacer. Todo es santo y sagrado. Es posible comer de tal manera que el simple acto de alimentarse se convierta en oración. Es posible amar a otro de manera tal que se convierta en oración. Es posible hacer un hoyo en el jardín de manera tal que se convierta en oración. La oración no es una cosa formal, es la cualidad lúdica con la cual se hacen las cosas y se viven los momentos. El poder de los reyes lo tienen los niños. ¿Por qué? Porque es un poder emanado de la inocencia. Dios viene a los inocentes.
la astucia cierra la puerta. Nunca destruyas la inocencia de nadie, nunca engendres dudas en una persona inocente, porque la inocencia es el poder de los reyes. Nunca engendren dudas en ninguna persona, porque una vez que se destruye la confianza y se quiebra la inocencia, es muy pero muy difícil recuperarla, es como un espejo que se rompe. Ese es el problema de un maestro. Todos los discípulos son como espejos rotos, porque en algún punto del camino de la vida les han destruido la confianza. No puedes creer, has aprendido a dudar. Tienes una mente muy cultivada, sofisticada y suspicaz. Ese es el problema. Nada te puede suceder, ni siquiera Dios, a menos que recuperes la confianza. Eres como un espejo roto e insistes en seguir siendo como un espejo roto. Piensas que dudar es algo maravilloso que posees, pero en eso radica tu pobreza. El corazón de un niño alberga el poder de los reyes. El poder llega con la inocencia. Cuando hablo de confianza, y cuando todos los maestros del mundo hablan de confianza, lo que se busca es volver a la inocencia. Pero insistes en dudar y en racionalizar primero. Insistes en que debes estar convencido antes de dar un paso. En eso precisamente radica tu problema. Todo se torna posible cuando logras dar un paso en la oscuridad con toda confianza. Pero tú no logras dar ese paso. Y mira a dónde has llegado a causa de la duda. ¿A dónde has llegado con ese espejo roto? Eres adicto a la duda porque has vivido con ella durante demasiado tiempo. Mulla Nasruddin le enseñaba un día a su hijo, un niño pequeño muy hermoso, las cosas del mundo y le pidió que subiera por una escalera. El niño obedeció feliz porque le encantaba trepar, aunque no sin sorpresa porque su padre siempre le advertía, no te subas a los árboles, no te subas a las escaleras. Pero estaba feliz y trepó hasta el último peldaño. Entonces Mulla le dijo, ahora salta. El niño vaciló un instante, pero Mulla insistió, ¿qué te preocupa? Soy tu padre. Salta. El niño saltó y Mulla se retiró y por supuesto el niño se golpeó y llorando desconsolado preguntó, ¿qué me has hecho? Mulla respondió, recuerda esto, no creas en nadie, ni siquiera en tu padre. Así funciona el mundo y te preparo para él. No creas en nadie, ni siquiera en tu padre. Has aprendido una buena lección, nunca confíes. Es así como los padres, los maestros, los colegios y las universidades preparan a la gente. No confíen en nadie porque siempre tropezarán con alguna persona deshonesta y falsa que los engañará. Pero el asunto es el siguiente, aunque el mundo entero te engañe, no perderás absolutamente nada. Pero si vives en la duda, lo perderás todo. La duda es el verdadero engaño porque en últimas dejarás pasar a Dios de largo. Dios entra por la puerta de la inocencia. ¿Acaso confías en algo en tu vida? Si buscas no encontrarás nada ni nadie en quien confiar. Sucedió que un hombre fue a ver a Nagarjuna, un gran místico, quien le preguntó, ¿amas a alguien, confías en alguien? El hombre respondió, no confío en nadie y solamente amo a mi vaca. Con eso basta, dijo Nagarjuna. Confía plenamente en que tu vaca es Dios, ámala, confía en ella, aliméntala, cuídala, y regresa aquí dentro de 3 meses. Pero el hombre reviró, ¿qué podría lograr con solo amar a la vaca y confiar en ella? No te preocupes. Regresa aquí dentro de 3 meses, replicó Nagarjuna. El hombre regresó completamente transformado. Ha sobrado un milagro, exclamó. Todavía no puedo creer lo que ha sucedido. Con solo confiar en la vaca, amarla y cuidarla he experimentado algo que me ha convertido en un hombre completamente diferente. He vuelto a nacer. Pero ¿cómo pudo suceder con solo confiar en una vaca? Nagarjuna dijo, no es cuestión de confiar en la vaca sino simplemente confiar. Si puedes confiar aunque sea en la cosa más pequeña, la puerta se amplía. Una vez que has degustado la confianza adquieres mayor capacidad para confiar. Mientras más la experimentas mayor será tu capacidad para confiar hasta que finalmente podrás dar el último salto. El tiempo es un niño, que mueve las fichas en un juego. El poder de los reyes lo tienen los niños. Heráclito tampoco tiene una teoría matemática sobre el tiempo. En lo que se refiere al tiempo dice que es como un niño que mueve las fichas en un juego de día y de noche. Heráclito no cree que el tiempo vaya para algún lugar, sino que se mueve incesantemente en un círculo.
no es lineal, es como una rueda. Es importante comprender esto. Todos los científicos creen que el tiempo es lineal y se mueve en línea recta. Quienes han escudriñado su interior dicen que el tiempo es una rueda. Parece haber una razón para ello. Los científicos no pueden ver el todo sino solamente una parte. La mente científica es específica, especializada. El científico ve solo una parte y además divide esa parte en otras todavía más pequeñas. Divide incesantemente porque no puede ver el todo. La disciplina misma de la ciencia le permite ver más claramente la parte. Aunque cada vez se aclaran más las cosas, ve cada vez menos. Su visión se hace aguda y penetrante, pero el objeto se hace cada vez más pequeño. En la materia llega hasta el átomo, la parte más pequeña, y en el tiempo llega hasta el momento, la parte más pequeña. Si miras un sector reducido de un círculo parece una línea recta, pero el círculo es vasto. Lo mismo sucede en la Tierra. Si aquí donde estamos sentados trazamos una línea pensando que es recta, nos equivocaremos porque en una Tierra redonda es imposible trazar una línea recta. Si continuamos trazando la línea finalmente se convertirá en un círculo alrededor de toda la Tierra. Por tanto, todas las líneas rectas son apenas partes, fragmentos de un círculo grande y vasto. La ciencia no puede ver el todo y por eso el tiempo parece lineal. La religión ve el todo mientras la ciencia solamente ve el árbol sin ver el bosque. Cuando se ve la totalidad, se reconoce que todo es circular. Todo movimiento es circular y el tiempo también es un movimiento circular. Es un juego en el cual el tiempo se mueve pero no va para ninguna parte. Si reconoces que el tiempo no va a ninguna parte sino que se mueve en círculos, toda la tensión de la mente que desea llegar a alguna parte se desvanece. La tarea de llegar a alguna parte en el futuro se torna inútil y árida, y entonces puedes comenzar a disfrutar el momento. La vida no es un esfuerzo por alcanzar una meta, es una celebración. El fanatismo es la enfermedad sagrada. Pero tampoco conviertas esto en una teoría, porque tan pronto fabriques una teoría y digas, esto es correcto, querrás salir a convertir a otros. El ego asume el control tan pronto como dices esto es correcto. Entonces deja de ser cuestión de que algo es correcto para convertirse en cuestión de tener la razón. ¿Cómo podrías estar equivocado? Es entonces cuando entra en escena la enfermedad sagrada. En lo que a mí se refiere, recuerda también no convertir en aseveraciones las cosas que yo diga. No las conviertas en un credo ni te dejes aprisionar por ellas. Recuerda que lo contrario de lo que yo digo también es verdad, porque si dices que lo contrario está errado, caerás en el fanatismo. El fanatismo te enseñoreará. Si digo que Dios es el invierno, Dios también es el verano. Hay momentos en los que digo que Dios es invierno porque eso ayuda. Hay momentos en los que digo que Dios es verano porque eso ayuda. A algunos les digo que Dios es el invierno y a otros que es el verano. Por tanto, no fabriques teorías alrededor de eso. También soy poeta. No tienes que creer lo que digo, sino sencillamente ser algo de lo que digo. Permite que se convierta en una transformación, no en una teoría dentro de tu cabeza. No conviertas esto en una secta. Haz de esto una vida, vive. Si vives, podrás ayudar a otros a vivirlo también. Solamente a través de la vivencia podrás ayudar a otros, no a través de las palabras, de la conversión o de ir por ahí ayudando a la gente a ser más iluminada. ¡No! Todo esto es un truco muy sutil. Si alcanzas la iluminación tendrás tu luz interior y la gente se te acercará para beber de ella. No tendrás necesidad de esforzarte. Y si encuentras a alguien que sigue su propio camino, no trates de sacarlo de él. ¿Quién sabe si ese es el camino correcto para esa persona? Podría parecerte equivocado, pero ¿quién eres para juzgar? No decidas, no juzgues, porque el fanatismo es la enfermedad sagrada. La posibilidad de esta enfermedad cobra forma cada vez que una persona se vuelve religiosa. Toda persona religiosa es propensa a esta enfermedad del fanatismo. Es muy difícil encontrar personas religiosas que no sean sectarias. Sucedió que encontré a Mulla Nasruddin bebiendo en una cantina y le pregunté, ¿qué haces, Nasruddin? Ayer me dijiste que habías dejado la bebida, que eras totalmente abstemio. ¿Qué haces entonces? Nasruddin respondió, sí, soy abstemio, pero no fanático. No importa lo que seas, conserva la flexibilidad.
No fabriques un marco rígido a tu alrededor. Fluye con el movimiento. A veces hay que salirse de la disciplina. La vida es más grande que la disciplina y a veces es necesario ir totalmente en contra de nuestras propias reglas, porque Dios es a la vez el invierno y el verano. No te dejes aprisionar por el sectarismo. Sé religioso, pero no hindú, mahometano o cristiano. Permite que toda la tierra sea tu iglesia y todo lo que existe, tu templo. Y si la totalidad de Dios está disponible, ¿por qué contentarse con un fragmento? ¿Por qué decir cristiano? ¿Por qué decir hindú? Si puedes ser un ser humano, ¿para qué optar por rótulos? Abandona todos los rótulos, deshazte de todas las creencias. Confía. La confianza es totalmente diferente de las creencias. Confía en la vida a donde quiera que te lleve. Fluye con ella y ayuda a otros a fluir a su manera. Haz lo tuyo y permite que otros hagan lo propio. Mantente abierto. Si logras permanecer abierto y compasivo, sin imponer nada a los demás, verás que la gente beberá de tu fuente y recibirá tu ayuda. No te ofrezcas directamente para servir, porque el servicio, la compasión, el amor, el cariño son indirectos. No saltes sobre los demás, no los empujes a la fuerza hacia el cielo, porque la violencia ha sido la desgracia de todo el pasado. La violencia ha sido la causa de todas las luchas y las muertes entre cristianos, hindúes y mahometanos. Ya ha sido suficiente. No hay necesidad de eso ahora. La Tierra es una sola ahora. Todo el planeta es una pequeña aldea. Permite que la humanidad también sea una sola, una en la búsqueda, no en las creencias. Una sola, porque la totalidad es divina. Recuerden siempre a Heráclito. También aquí están los dioses. He buscado dentro de mí. Y, el poder de los reyes lo tienen los niños. El fanatismo es la enfermedad sagrada. Suficiente por hoy.